Que había un director del programa, había directores por áreas y había una metodología bastante rigurosa. Eh, el cumplimiento de los horarios, el cumplimiento de los esquemas. No tengo, no recuerdo que alguna vez me no haya llegado un profesor. Quizás si pasó una vez en los dos años, no pasó dos veces. Y eso debió ser algo muy raro. Pero eran profesores o locales o extranjeros, pero nunca que el profesor que venía de México lo dejó el avión o el avión se atrasó o algo, nunca pasó. Era algo perfectamente sincronizado. Creo que las cosas que marcan mucho el INALDE es ese alto estándar, y eso también forma mucho. Llegar uno a una escuela como el INALDE, pues fue muy bueno porque era un estándar muy alto. Yo recuerdo que allá nosotros empezábamos la clase a la hora, se terminaba la hora, estaban los 15 minutos de break, entraba uno a la sesión de no sé qué, salía, eso parecía como si fuera el ejército, era cronometrado y todo tenía un sentido, había un orden, eh, sobre todo había una gran exigencia. Creo que fue un desarrollo, un programa muy bien llevado. Tengo mis mejores recuerdos de Linalde en ese sentido, creo que es una empresa de un altísimo estándar de calidad y eso fue una gran experiencia para mí.